El agua conforma todo el paisaje del planeta, aparente en ríos, lagos, mares, nubes y hielos, sutil en la humedad superficial, notada solo en el rocío de la madrugada, oculta dentro de la corteza terrestre, misma en donde hay una gran cantidad, hasta 5 kilómetros de profundidad. El volumen de agua en nuestro planeta se estima en unos 1.460 millones de kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico es un volumen muy grande, 1.000 millones de metros cúbicos. Términos importantes. Evaporación. Es el proceso por el cual el agua se convierte en vapor a la atmósfera. El vapor sube al aire y se convierte en parte de la nube. Este elemento cambia constantemente de estado sólido a líquido, una y otra vez. Precipitación. Es el agua que cae de la tierra por medio de la lluvia, nieve o granizo. La precipitación crea una corriente que viaja sobre la superficie de la tierra y ayuda a llenar los lagos, ríos y mantos acuíferos. Filtración. El agua se infiltra a través del terreno para volver a llenar los acuíferos que están debajo de la tierra. 94% del volumen total del agua existente en la tierra está en los mares y océanos, que representa el 4% dentro de la corteza terrestre, y hasta una profundidad de 5 kilómetros. El resto está en los glaciares y nieves eternas y en los lagos, en la humedad superficial, vapor atmosférico y ríos. El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, describe el movimiento continuo y cíclico del agua en el planeta Tierra. El agua puede cambiar su estado entre líquido, vapor y hielo en varias etapas del ciclo y en los procesos pueden ocurrir en cuestión de segundos o millones de años. El sol dirige el ciclo calentando el agua de los océanos. Parte de esto se evapora en vapor de agua. El hielo y la nieve pueden sublimar directamente en vapor de agua. Las corrientes de aire ascendentes toman el vapor de la atmósfera junto con el agua de la evapotranspiración, que es el agua procedente de las plantas y la evaporación del suelo. El vapor se eleva en el aire, donde las temperaturas más frías hacen que se condensen nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes alrededor del globo. Las partículas de las nubes chocan, crecen y caen del cielo como precipitación. Algunas caen como precipitaciones de nieve y pueden acumularse como casquetes polares y glaciares que almacenan el agua congelada durante miles de años. En climas más cálidos, los bloques de nieve a menudo se descongelan y se derriten cuando llega la primavera, y el agua derretida fluye por la tierra. La mayor parte de la precipitación cae sobre los océanos o la tierra, donde, debido a la gravedad, fluye sobre la superficie. Una parte de esa agua entra en los ríos a través de valles en el paisaje, y la corriente mueve el agua hacia los océanos. El agua filtrada pasa a las aguas subterráneas, que se acumulan y son almacenadas como agua dulce en lagos. No todo el agua fluye por los ríos. La mayor parte de ella empapa la tierra como infiltración. Un poco de agua se infiltra profundamente en la tierra y rellena acuíferos, los cuales son roca subsuperficial saturada, que almacenan cantidades enormes de agua dulce durante periodos largos de tiempo.